Mercado Aramara, ubicado una cuadra tras del terminal marítima. Sí tenemos tiendas grandotas donde sí tienen cantidades grandes para comprar las cosas, pero no se engañen por ir a esos lugares. Busquen sus mercados, apoya a la gente que trabajan pues tan duro, saben de dónde vienen las verduras, de dónde viene el pescado, sabes que está fresco, hablas con ellos, vamos para adentro. Pescado, flores, esa es mi misión. Y por cierto, y no a la piratería. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Cómo da el kilo de pollo? 36 parejos. ¿Les podemos grabar? ¿Cuánto la compras? Quiero un pollo, por favor. Yo compro el pollo para hacer caldo de pollo. Y lo que hago con la cabeza y la pata, lo hiervo, luego lo licúo y me sirve como comida de gato para mis 16 gatos, si puedes creer. Pobrecito, espero que te mataron humanamente. Daniel, te salpicó el... ¿No hay pescado? ¿Ya terminaron? Ya. ¿No quedó nada? Hasta tomorrow in the morning. ¿Hasta tomorrow in the morning? ¿Qué nos puede ofrecer mañana? Huachinango 150, el kilo, robado 150. ¿Y qué es lo que vas a tener fresco mañana? Mauri, ¿qué vas a tener fresco mañana? El dorado. La panza, si me están cerrando. Muy bien, entonces vamos a venir mañana, como se dice en México, mañana. ¿Y en inglés? ¿En inglés? Tomorrow in the morning. Muchas gracias. Que le vaya bien. Estoy llegando a mi puesto favorito de flores en el mercado Aramara. Hay que tener creatividad. Si tienes boda, baby shower, cumpleaños, comprar un arreglo ya hecho, qué flojo eres. Lo que a mí me gusta hacer, lo que ustedes pueden hacer, es comprar las flores individualmente. Comprar un arreglo ya hecho, hay mucho relleno. A mí me gusta algo sencillito. Lo que puedes hacer es dar la flor así. Hoy en la noche tengo una cena romántica y lo que a mí me gusta es hacer mi mesa todo blanco. Qué aburrido, pero así soy. Voy a llevar varios ramos de la pluma. ¿Cómo da el ramo? A 5 pesos. Lo que yo hago, pues luego se los voy a enseñar. Compro el ramo. ¿La rama? El ramo. No entiendo femenino, masculino. El tallo. Entonces, señora, voy a llevar 1, 2. 1, 2, 3. ¿Y usted qué me recomienda? ¿Comprando flores en caso lo que es un carnation, cerrado o abierto? Está en medio. ¿Como a medio? Muy cerrado, muy abierto porque luego se abre. Se abre, ok. Entonces, ¿comprando algo así? Sí. Un buen tip, porque muchas veces compras un flor ya
abierto. Llegas a la casa y está ya un poco en mal estado. Ok, señora, muchas gracias. Pues voy a llevar estas. Así los llevo a mano, no quiero usar papel ni así solitos. ¡Ay, Carlos! Carlos tuvo que aprovechar para comprar unas flores para su vieja. Obviamente no aprendió nada de mi visita al puesto porque llevó el relleno. La pura flor, Charlie, hubiera sido más delicado. No, esto es lo importante. ¡Ah! Esto se ve bueno. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Let's go! ¡Let's go! Mercados hace mucho calor, pero siempre hay remedio. Hay un puesto en Aramara que a mí me encanta. Tienen varios tipos de aguas frescas, unos que tienen muy buen remedio para la salud. Quiero bajar 3 kilos, a ver qué me recomiendan. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tengo calor, quiero algo que es como diurético, que ayude a bajar de peso. ¿Bajar de peso? ¿Que te sienta a gusto? Ajá, sí. ¿Que fresco? Sí. Ah, mire, tenemos esta que es de piña colada. They have little tasters. Gracias. Salud. Oops, I have a call. Buenas tardes. Ay, gracias. Esto fue el mercado Aramara. Señoras, señoritas y señores, por favor, buscan más allá que sus típicos supermercados. Váyanse a sus mercados locales, compran fruta, set casa, apoyan a la gente, por favor. Se están desapareciendo los mercados y otra vez vino la piratería.